Hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia y mucho más. Mi nombre es Joel y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hablaremos sobre las cruzadas. La otra cara de las cruzadas es el tema del podcast de hoy donde vamos a hacer un poquito de historia a este respecto y comentar sobre algunos eh, factores eh, hechos históricos que muchas veces se dejan pesa o se pasan por alto a la hora de eh, contar la historia de las cruzadas y normalmente se idealiza a estos caballeros pero también hay ciertos secretos y lados tenebrosos de estos eh, hombres que en un momento tomaron las armas para liberar Tierra Santa. Pero antes de comenzar, como siempre, quisiera invitarles a que me escuchen en la radio y lo pueden hacer visitando www.laradiodelahistoria.com y pueden también escuchar mi programa cada lunes a las 8 de la noche hora de España. También pueden visitar las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag #isto Misterio. Ahora sí, vamos a entrar con el tema del podcast de hoy sobre las cruzadas. Realmente, eh, como les decía, normalmente se si escuchamos y vemos que el cine. Eh, hay también muchos libros. Pero normalmente Hollywood ha mostrado a los cruzados como realmente hombres de honor, caballeros. Eh, profundamente religiosos, unos héroes valientes que han ido a liberar la Tierra Santa de los infieles, los enemigos del cristianismo y que estos hombres valientes dejaron tras de sí sus familias, fortunas y dejaron toda su vida con tal de ir a luchar en el nombre de Dios. Y se idealiza a estos caballeros como en una misión divina. En el nombre de Dios liberando toda esta tierra de aquellos enemigos del cristianismo. Y aquí se ha idealizado un poco a estos caballeros templarios. Y pues en este sentido. Eh, hay ciertos aspectos que normalmente se pasan por alto. Y es que no todo fue color de rosa. Hay otra cara de las cruzadas que normalmente no escuchamos. Y de esto vamos a conversar en el podcast de hoy. En el año 1095. El Papa Urbano II llamó a los cruzados a que retomasen la Tierra Santa, por este momento llamada, eh, se conoce como la Tierra de Palestina. Recordemos que en el año 135 el emperador romano Adriano decide cambiar el nombre a la Tierra de Judea por Siria-Palestina debido a que... Luego de que concluyó la segunda gran revuelta judía contra Roma en el año 135, pues en forma de castigo el emperador Adriano decide cambiar el nombre a la tierra para humillar al pueblo judío y ponerle el nombre de los enemigos eternos de la nación, que eran los famosos filisteos, y decide cambiar también el nombre de la ciudad y la ciudad de Jerusalén y la nombra Aelia Capitolina en base a su propia familia, pues este era su nombre, Aelius Adriano. Entonces resulta que ahora este Papa envía a estos cruzados a liberar la Tierra Santa y realmente miles y miles de cristianos se embarcan en toda esta misión que supuestamente es una misión que viene de parte de Dios según lo que ha dicho el Papa. No solamente esto, el Papa ha prometido que todos aquellos que se involucrasen en esta santa cruzada pues recibirían el perdón de pecados y tendrían la oportunidad de ir directo al cielo. Recordemos que en esta época, la gente en la época medieval, aterrorizada por todas estas historias del infierno, de castigos y demás, y, y muchos llevando una vida realmente pues nada piadosa que digamos. Vieron esto como una oportunidad de vindicarse a sí mismos. Y decidieron tomar las armas y de marchar a esta tierra lejana. Desde Europa hasta la eh, Tierra Santa para liberarla en este caso de aquellos que ellos vieron como sus enemigos, en este caso eh, Islam, que había conquistado y dominado estos territorios por ya varios siglos. Sucede entonces de que eh, lamentablemente también muchísimas personas murieron en todo esto, porque digamos que por efecto colateral eh, en Europa había también gran antisemitismo. Y la comunidad judía sufrió grandemente muchas masacres y persecuciones bajo eh, los cruzados en su marcha y eh, en camino hacia la, tierra de, hacia la tierra santa. Se nos dice de que eh, realmente por todos estos territorios donde los cruzados iban pasando iban dejando un rastro de muerte porque además eh, iban recogiendo provisiones. Y lo necesario para embarcarse en esta larga travesía de meses y años que tomarían estas cruzadas. Realmente muchas comunidades judías trataron de librarse de las amenazas de los cruzados. Y en muchos casos pudieron pagar sumas exorbitantes de dinero. Pero otras comunidades no, fueron tan, no tuvieron tanta suerte. Sino que, como es sabido, se nos dice que en mayo del año 1096 los cruzados rodearon. Eh, se nos dice a la comunidad judía de worms en alemania y se nos dice que pues igual amenazaron con eh, diciendo a los judíos que o se convertían o iban a morir y lamentablemente ni siquiera eh, con dar un pago podía librarles de aquello es cierto que hubieron también diferentes obispos monjes que se opusieron a estas barbarias de los eh, cruzados pero en la mayoría el antisemitismo estaba realmente muy que vivo en Europa y tenemos que eh, lamentablemente no fue suficiente para detener a estos caballeros templarios que iban con tanto celo que realmente ya desde Europa comenzaron a limpiar la tierra supuestamente de aquellos infieles como los consideraban se dice que allí en la ciudad de Worms en Alemania aunque el obispo trató de ayudar a la comunidad a la comunidad judía de la ciudad ofreciéndoles la conversión al cristianismo, los judíos se negaron y se nos dice que 800 personas de la comunidad judía fueron masacradas por estos eh, caballeros templarios. Se nos da, habla de que aproximadamente unos 12.000 judíos, 12.000, repito, personas fueron masacradas en los primeros meses de la Primera Cruzada y repitiendo otra vez subieron muchos cristianos que se opusieron a esto pero en su mayoría realmente pues es lamentable que en, en una mayoría pues eh, no hubo oposición y en muchos casos hubo colaboración porque ya mencionamos que había las diferentes tensiones porque recordemos que lamentablemente eh, repesaba sobre la comunidad judía eh, pues la acusación de, de lo que se llama el deicidio, o sea, asesinos de Dios, acusando a la comunidad judía de haber eh, dado muerte, en este caso, a Dios, eh, personificado en la figura de Jesús. Y lamentablemente, esto causó también, causaba la furia de las personas, y cuando los cruzados cometieron estas atrocidades, pues muchos les apoyaban. Y de hecho, estos cruzados, que eran también venían en reclutas del pueblo, de masas. Que se les unían en muchos casos y que cometieron estas atrocidades. Estos judíos que perdieron la vida eh, bajo estas cruzadas, en estos primeros meses, pues eh, fueron recordados por los demás, eh, sus hermanos, en las diferentes comunidades, incluso eh, se les vieron como mártires que dieron la vida en lo que se conoce en hebreo como al kidush Hashem, santificando el nombre de Dios. Cuando en el año 1097, perdón, 1099, los cruzados finalmente capturan Jerusalén. Se dice que reunieron a todos los judíos de la ciudad y los eh, introdujeron a todos en la sinagoga, en una sinagoga en la ciudad de Jerusalén y los quemaron vivos dentro de la sinagoga. Realmente fue terrible. Esto, eh, lo que ocurrió, hubo una masacre también de, por supuesto, musulmanes, la gente de la ciudad, incluso muchos cristianos también perdieron la vida porque estos cruzados que entraron realmente salvajes allí no sabían distinguir quién era quién. Entraron con tal brutalidad que incluso en su camino a Tierra Santa cometieron muchísimos crímenes y atrocidades. Se nos habla de que, eh, como siempre, los judíos allí en, en Jerusalén, un momento que muchos pudieron salvar su vida al convertirse al cristianismo y cuando en diferentes momentos los cruzados se marcharon eh, muchos de ellos trataron de regresar al judaísmo y practicar su religión pero se nos habla de que en las partes o bueno, en los territorios donde los gobernantes pues eran seglares y pues en este caso se les permitió a los judíos pues abandonar el cristianismo y volver a su religión eh, de judíos, en su condición de judíos. Pero en otras ciudades o en otras zonas donde la iglesia tenía fuerza y era la que dominaba, pues no se le permitió tal cosa. De hecho, y esto será, puede ser muy sorprendente para el que esté escuchando: de hecho, un siglo más tarde, en septiembre del año 1201, el Papa Inocencio III formalizó la prohibición con una bula papal prohibiendo a aquellas personas, a aquellos judíos que se habían convertido por la fuerza, prohibiéndoles regresar a su antigua religión. Y de hecho voy a citar textualmente del documento, donde en esta bula papal oficialmente el Papa dice que aquel que es llevado al cristianismo por violencia, por miedo y por tortura, y que ha recibido el sacramento del bautismo para evitar recibir daños, ya ha recibido la estampa del cristianismo y por tanto dice el papa en este sentido están debidamente obligados a, re a respetar la fe cristiana que han aceptado por la fuerza así que estamos viendo lo cual es increíble está el papa admitiendo que son personas que voluntariamente no querían convertirse pero que fueron obligadas judíos o musulmanes o quien fuese obligadas a convertirse al cristianismo y el Papa está diciendo aún obligados tienen que, que permanecer como cristianos y ya no pueden volver a su práctica antigua. Imagínense eh, que realmente brutalidad a este respecto legalizado incluso ya menciono por una bula papal por la misma iglesia en este sentido. Y esto fue terrible porque todas estas masacres causaron un eh, declive de las comunidades judías en Europa. Y más tarde los, los judíos fueron objeto de ataques violentos, acusaciones, expulsiones. Realmente es lamentable la situación de la comunidad judía durante esta época de las cruzadas. Pero ahondando un poquito más en cuanto a este trasfondo de, de las cruzadas, hay que decir que estos eventos con estas características eh, realmente tan violentas, de cristianos contra judíos no se habían visto según algunos historiadores desde las épocas de expulsiones y conversiones obligadas del siglo VII y aunque es cierto que habían alguna que otra digamos eh, ataques menores a comunidades judías por ejemplo en francia por ejemplo en Metz en el año 888 y en Limoges en el año 992 había habido cierta persecución de, de judíos también Hacia el año 1000, cuando entraba el primer milenio, los cristianos pensaban que era el momento en que llegaría Jesús Cristo desde los cielos y por tanto vieron a los judíos como una amenaza. Y también se les eh, amenazó en su momento de expulsarles de la ciudad de Treveris en Francia en el año 1066. O sea que vemos que fueron acontecimientos eh, pequeños en diferentes ciudades aquí y allá, pero que desencadenaron en ya algo mayor cuando pues eh, aumentan o cuando surge la época ya comienzan las, las cruzadas y llegan entonces la, las conversiones eh, forzadas y, y realmente fue terrible. Se nos dice que cuando el Papa Urbano II llama a esta primera eh, cruzada, pues eh, realmente fue terrible porque tenemos incluso testimonios, hay un testimonio de un tal Sigiberto de Gemblux que fue un monje de aquella época, él escribió que antes de poder luchar en una guerra por el Señor era esencial que los judíos se convirtiesen y que los que se resistiesen fuesen desposeídos de sus bienes, masacrados y expulsados de las ciudades. Esto es una cita directa de la literatura y de las prédicas que encontrábamos en aquella época así que vemos los brotes de violencia que fueron eh, tomando gran fuerza principalmente en la zona de Francia y luego también en Alemania y se nos dice de que realmente fue terrible aquello no eh, se escribió y sí, que las persecuciones a los judíos se extendieron eh, realmente en gran parte ya mencionada por Francia hay un cronista de Maguncia, que escribe que las comunidades judías enviaban mensajes, cartas a unas a otras, aterrorizadas por la situación, y vemos como las cartas de comunidades judías mostraban, y voy a citar por ejemplo una comunidad en Francia, les advertía a sus hermanos, y estos respondían, las comunidades han decretado un ayuno, hemos hecho lo que podíamos, que el Señor nos salve, y os salve de toda pena y opresión sobre vosotros. Estamos con gran temor. No se pueden tener presente qué terrible fue todo esto. Hay las famosas historias de eh, cómo eh, en julio del año 1095, junio y julio, las comunidades judías de Renania fueron eh, realmente atacadas. Esto fue en Alemania. Y también eh, se nos habla de cómo eh, estos cruzados realmente... Dispersaron a muchas comunidades judíos tratando de escapar. Hubo incluso un momento en cuanto a la famosa cruzada de los pobres, como se les llama, iban eh, de repente saqueando las comunidades en busca de recursos para otra vez pagar todo estos eh, lo necesario, ¿no? para embarcarse en esta gran expedición hacia la Tierra Santa, en realmente esta, digamos, locura de. Eh, de tomar todos estos territorios que además sabemos con la historia que fue todo pues una artimaña incluso de las autoridades eclesiásticas encabezados por el Papa porque con la supuesta eh, digamos eh, no sé con la, con la supuesta excusa de que querían proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa de los ataques de los musulmanes pues se embarcaron en todo esto y sabemos que no fue tan así como cuentan eh, como contó el Papa de hecho fue todo un ardit, y ya les menciono que le prometían a aquellos que se embarcasen en estas cruzadas el perdón de pecados y directo al cielo. Y claro, mucha gente fanática, sin, sin conocimiento, recordemos que en aquella época los únicos que leían los textos bíblicos y lo, lo interpretaban eran la iglesia, y pues se dejaban seguir la gente eh, en busca de salvación. Pues hacían lo que la autoridad le, le, le imponía. Además, de los que se negaban a participar en cruzadas eran vistos como traidores en este caso. Por tanto, fue terrible todo esto. Está la famosa eh, expedición o cruzada del conde Emicho, que Emicho de Renania, en el verano del año 1096, con un ejército formado por unas 10.000 personas, donde. Eh, hombres, mujeres y niños se pusieron en marcha a lo largo del, del río, del Rin, eh, y se dice que pasaron en dirección al río Meno, al Danubio, y se le unieron grandes eh, huestes del este de Francia, de Flandes, incluso de Inglaterra, y en su paso realmente masacraron a, a las comunidades judías del Metz en mayo del año 96. Metz es una ciudad eh, en el noroeste de Francia y se nos habla de que ya les, ya les decía que en el año el 3 de mayo del año 1096 eh, pues lo, se nos habla de que también causaron desastres y masacres de judíos fue terrible, ya recordaba también que hubieron muchos cristianos que se, se, en un momento se opusieron pero no era suficiente porque en su mayoría pues era hostilidad porque otra vez pensaban que antes de embarcarse hacia esta gran eh, cruzada, pues debían limpiar Europa de todo aquel infiel, según lo decían ellos. Y es que recordemos que este es el momento en que incluso en la península ibérica tenemos la presencia de los musulmanes. Y están las famosas batallas que hay constantes entre cristianos y musulmanes en la Tierra, en la península ibérica. Algunos llaman y dicen que la reconquista en sí se vio como una primera cruzada, incluso desde el comienzo de la cruzada, contra los musulmanes en Tierra Santa. Por tanto, se vio que había que limpiar incluso Europa primero. Aunque todo esto es un contexto de la época. Es un contexto de estas luchas y batallas religiosas que eh, realmente causaron tanto daño. Ya les decía que cuando en el año 1099 eh, los cruzados entran y toman Jerusalén, eh, pues hay una crónica de Ibn al-Kalanasi al que menciona... Que los judíos fueron reunidos, ya les contaba, dentro de la sinagoga en Jerusalén y fueron quemados vivos dentro de la sinagoga. Y se nos habla de que en ese momento, mientras la sinagoga ardía con la gente dentro, los cruzados estaban sacudiendo sus escudos alrededor de la sinagoga mientras cantaban: Dios te adoramos, Dios te adoramos. Imagínense en qué furia, qué locura realmente eh, esta conducta realmente de estas personas que supuestamente eran hombres santos, piadosos, devotos que venido a liberar a la tierra de los infieles y lo que en realidad sabemos que eh, vemos que fueron un montón también de eh, bandidos y forajidos que se unieron en estas cruzadas con tal de limpiar su nombre y de, y de como les ofreció a la iglesia el perdón de pecados y no ir al infierno pues vieron la oportunidad de vindicarse y realmente fue terrible esta es otra cara como ya les decía a la otra cara de las cruzadas que normalmente no escuchamos, no se cuenta tanto. Incluso aquellos judíos en la ciudad que, que sobrevivieron tuvieron que convertirse al cristianismo, como ya les decía, los cruzados les obligaron a limpiar la, la ciudad de Jerusalén y a otros se los llevaron cautivos. Eh, otras comunidades judías de, de diferentes zonas tuvieron que pagar rescates para poder salvarles. Y se nos dice que aquellos que no pudieron eh, ser rescatados se los llevaron a diferentes zonas como por ejemplo Apuleia en el sur de Italia y según las crónicas muchos no llegaron a su destino porque según se nos dice y cito textualmente muchos de ellos fueron arrojados al mar o decapitados por el camino así que eh, fue terrible esta época de asesinatos de conversiones forzosas eh, y de brutalidades saqueos y violaciones Realmente vejaciones contra la comunidad judía de toda Europa. Incluso ya le mencionaba que en, en el mismo Medio Oriente, por donde quiera que pasaran los cristianos por Siria hasta llegar a Palestina, realmente fue brutal. Las atrocidades que cometieron contra los judíos, contra los musulmanes y ya le menciona contra las comunidades cristianas del Medio Oriente. Porque los cristianos del Medio Oriente también tienen una cultura. Similar a la de la gente de la zona y los cruzados que venían de Europa no podían, en muchos casos, diferenciar y, y veían que las prácticas también eran, eran diferentes a la de la forma que se practicaba el cristianismo en Europa y a ellos también los pasaban por la espada. Fue terrible realmente estos comienzos de estas cruzadas eh, y de estas luchas desencadenadas y desenfrenadas de tanta violencia. Entonces, pues eh, hasta aquí. Con el podcast de hoy ya toca la hora de despedirse, agradeciéndoles a todos por su atención, recordándoles que si les ha gustado este podcast no dejen de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las novedades y seguir con próximos capítulos. Siempre les digo que me pueden seguir en los canales eh, míos de YouTube solamente con buscar mi nombre podrán encontrar mis eh, canales sobre temas históricos, filosofía, religión y muchísimo más. Siempre también les animo a que no dejen de revisar el contenido adicional del canal para continuar aprendiendo. Agradecidos a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.